Ya damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Mercedes Canese, ingeniera. Vamos a hablar un poco acerca sobre la situación energética de nuestro país y en este contexto actual, cómo lo encuentra y cuáles son las proyecciones, o al menos qué es lo que se entiende ahora por parte de las autoridades en cuanto a cómo van a accionar o qué podemos interpretar de sus acciones para con nuestro futuro en materia de energía. ¿Cómo está, ingeniera? Gracias por venir. Gracias, Edgar. Un gusto estar acá en Canal Pro y compartiendo con todo el equipo y los que nos están viendo. Sí, tenemos como tema principal la situación energética de Paraguay. Sabemos que estamos en una época en donde ya se habla de cambios a partir de la asunción también de Bolsonaro en Brasil. Sabemos también que esto depende mucho hoy día del equipo que se ha conformado, pero hay una realidad también aquí en nuestro mercado en sí de abastecimiento. Damos seguimiento a lo que sucede también con la ANDE. ¿Qué podemos decir de cómo estamos hoy? Bueno, yo creo que primero podríamos empezar diciendo que la energía es un factor de desarrollo de cualquier país, ¿verdad? Y que debería ser un tema central, independientemente de las condiciones que tenga el país. En el caso de Paraguay, mucho más aún, porque somos el tercer exportador mundial de energía eléctrica del mundo. Así como Irak es el tercer exportador mundial de petróleo, nosotros somos de energía eléctrica. Y además tenemos problemas de pobreza energética, se le llama, ¿verdad? Cuando las personas no pueden acceder a energías modernas, ¿verdad? Tenemos problemas de calidad en el servicio de electricidad y también tenemos en vista las negociaciones del 2023 sobre el anexo C del Tratado de Itaipú, un tema fundamental que, bueno, ayer justamente estábamos en el lanzamiento de este libro, ¿verdad? Que es un libro del ingeniero Ricardo Canese sobre la soberanía hidroeléctrica. Soberanía hidroeléctrica. Sí. ¿Me permitís entonces que vamos a mostrar? No sé si después. Soberanía hidroeléctrica, renta eléctrica y desarrollo. En este material, ¿qué podemos encontrar? ¿O qué presenta este material? Bueno, datos? Como puede verse, es de pequeño tamaño porque es una síntesis de lo más importante en relación a la soberanía hidroeléctrica, o sea, cuáles son los derechos de Paraguay en Itaipú y en Yacyretá, qué tenemos que negociar para el 2023, la importancia de la renta eléctrica, que son todos nuestros ingresos. Hoy son aproximadamente 750 millones de dólares al año que el Paraguay recibe por tener energía hidroeléctrica, en diferentes conceptos, royalties, compensación, etc. Pero podemos llegar, nosotros calculamos, el ingeniero Ricardo Canese calcula esto en el libro, y bueno, yo hice la revisión técnica, así que revisé los cálculos también, que podemos llegar a 3.600 millones de dólares por año de ingresos de renta eléctrica si es que ejercemos nuestra soberanía hidroeléctrica. Y el tercer punto del libro es cómo hacer que esa renta eléctrica, que esa soberanía realmente sirva al pueblo paraguayo y no sea para malgastar, como sucede con Funacide, no sea para que se enriquezca una cúpula, como pasó con los varones de Itaipú, sino que realmente sea para nuestro desarrollo económico, social, cultural, etcétera. Eso es lo que toca el libro y lo que te quería justamente, a lo que hacía alusión, es que ayer hablábamos de que en el año 73 se firma el Tratado de Itaipú y tuvimos que esperar 50 años, tenemos que esperar, ¿verdad? 50 años hasta el 2023 para que Brasil esté obligado a sentarse a negociar con Paraguay mejores o peores condiciones si hacemos mal las cosas, ¿verdad? De modificación de este tratado, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importante que nos toca inclusive acá a paraguayo, paraguaya, en nuestro bolsillo, porque hoy lo que pagamos en nuestra factura eléctrica, la mitad del costo de la factura eléctrica es la energía que compramos de las binacionales. Y en el 2023 la deuda de Itaipú, ya hay un acuerdo inclusive por nota reversal con Brasil, tiene que ser cero. Entonces eso hace que la tarifa, la composición del pago de la deuda en esa tarifa es un 60%. O sea que en resumen, nosotros, cada uno de nosotros está pagando un 30% de lo que paga su factura. Si paga 100.000, 30.000 va para pagar la deuda de las binacionales. En este sentido podemos entender, haciendo, digamos, dentro de una estructura de costo de manera bien simple, una vez que se mejore el costo de parte de la ANDE en la compra que haga esta energía, técnicamente o teóricamente debería bajar el costo para la ciudadanía. Esa sería una línea que podría adoptar el gobierno, que la verdad es que nosotros en este libro no recomendamos tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos lo que se llama el mal holandés, o también el mal de los recursos naturales, donde países, como sucedió en Holanda con el gas natural, que tienen un recurso natural abundante, pero que no es
genera una renta que no es resultado de la producción, eso hace que el país se vuelva rentista. En vez de que sea un país que produzca, que se desarrolle, donde cada individuo pueda, a través de la dignidad del trabajo, desarrollarse, el país vive de la renta, ¿verdad? Y hasta ese nombre se le dio en Holanda, ¿verdad? El mal holandés, que los holandeses son supuestamente muy educados. Y es un peligro también eso para Paraguay, ¿verdad? Nosotros más bien recomendamos que lo que vamos a dejar de pagar por la deuda, ¿verdad?, se destine a mejorar la infraestructura de la ANDE en primer lugar y toda la infraestructura eléctrica, y después a grandes reformas estructurales. También, por supuesto, a reducir la tarifa de la ANDE, en parte, pero no en forma directa, sino que dirigido a los sectores que más necesitan. Estamos hablando de la distribución específicamente y también de cómo aprovechar esto, porque técnicamente sabemos que no podemos utilizar esta energía. Claro, entonces, ¿de qué nos sirve tener una tarifa barata, que podría ser hasta casi gratuita, si es que usamos todo el dinero que vamos a tener a partir del 2023 en bajar la tarifa, si la calidad es pésima? Por eso nosotros decimos, no, ese dinero también se tiene que destinar a mejorar la infraestructura eléctrica. A nivel de tarifas somos competitivos, digamos, en términos productivos, ¿verdad? Nuestra energía es una energía muy competitiva a nivel regional, puede atraer muchas inversiones industriales, pero las inversiones tampoco van a venir si es que la calidad del servicio no es bueno, y tampoco no nos sirve como ciudadanos. O sea, no podemos estar con cortes de luz que este año, de acuerdo a las últimas estadísticas, ¿verdad?, de la ANDE, que son del 2006 y 2007, la ciudadanía tuvo que soportar entre 30 a 40 horas de cortes de luz en el año. Eso es muchísimo. Teniendo en cuenta en apenas una industria, media hora, una hora de corte, es una pérdida enorme. Y ahí entonces lo que analizamos también en este libro, y es un tema energético que nos debería preocupar a todos, es por qué hoy que tenemos 750 millones de dólares al año de renta eléctrica, ni un guaraní de esa renta se destina a la ANDE, ya que la ANDE pueda mejorar su infraestructura. Hay años y años de desinversión en el sector eléctrico, que es el que genera la riqueza de la renta eléctrica. Es como que un país petrolero use toda su renta petrolera en otras cosas y no en invertir en el mismo sector, que es el que le da el dinero. Y hay que hablar de un punto importante, que la Itaipú, así como la otra entidad, tiene fecha de vencimiento. Esto no es que va a estar siempre ahí. Así mismo, por eso, eso es el mal holandés, ¿verdad? A Holanda después se le acabó, o sea, sigue teniendo gas, pero no en el volumen que tenía antes para tener esa renta eléctrica, ¿verdad? Y la realidad es que en Paraguay nosotros cada vez vamos a usar más la energía. Entonces vamos a exportar menos. Y al exportar menos, disminuye nuestro beneficio por cesión de energía, que ahora son como 300 millones de dólares al año, ¿verdad? Y además también, si no cuidamos la cuenca de Itaipú y de Yesretá, ¿verdad?, si es que dejamos que eso se erosione, como sucede ahora que a veces hay cultivos mecanizados hasta el borde de los ríos, de los arroyos, entonces corremos el peligro de que el embalse se colmate por la erosión. Y eso también, en muchísimos países del mundo, ya ha hecho que las represas no puedan funcionar más. Y también estamos expuestos a esto. También. Estamos hablando entonces de royalties, redireccionar estos fondos, más inversión en la parte... compensaciones. Compensaciones. Pero de acuerdo a cómo ustedes observan, haciendo un análisis general, ¿están dadas las condiciones para que esto suceda en atención a la coyuntura política por la que atravesamos también? Porque hablamos también, como bien decíamos, de la asunción del presidente del Brasil, sí, las conversaciones que se tienen. Bueno, ayer nada más llegaba el Mario Abdo, el presidente, llegada de la visita que tuvo con el presidente del Brasil, pero no dio ningún tipo de comentario. Pareciera ser que todo está expectante, estamos todos en realidad, de lo que pueda suceder. Yo creo que eso es un error, ¿verdad? Si algo ha ayudado a que Paraguay consiga mejores condiciones en el ámbito energético, es el acompañamiento de toda la ciudadanía, que es lo que nosotros necesitamos. Independientemente de cuál sea el gobierno en el Brasil, porque eso es algo que Paraguay no define, ¿verdad? Nuestro gobierno tiene que informarle a la ciudadanía de todo lo que está haciendo en el ámbito energético y llegar a un consenso social sobre cuál debe ser la estrategia de Paraguay para el 2023. Es la única forma que salga un buen acuerdo. Y voy a dar un ejemplo lejano porque tenemos el ejemplo del acuerdo entre Lugo y Lula también, ¿verdad?
Un ejemplo lejano que fue inclusive en época de dictadura militar es el Acta de Foz de Iguazú. El Acta de Foz de Iguazú sentó las bases para lo que fue después el Tratado de Itaipú. Y esa Acta de Foz de Iguazú se hizo con una movilización ciudadana, aún en época de dictadura. ¿Por qué? Porque Brasil no quiso reconocer que los Saltos del Guairá eran de Paraguay e inclusive invadió Puerto Renato militarmente en esa época. Y la ciudadanía, aunque era dictadura, salió y se movilizó en contra de eso. Y eso le obligó a Brasil y a Stroessner también, ¿verdad?, a firmar un acuerdo que era justo para el Paraguay, donde decía que la energía se dividía en partes iguales, decía que el país que no use toda la energía podía hacer uso preferente de adquisición de la energía del otro país. Esa palabra preferente después se sacó en el tratado, y a justo precio. Y entonces eso demuestra cómo cuando la ciudadanía participa y se moviliza, los acuerdos son mejores. En cambio, el Tratado de Itaipú, que se firmó en el año 73, su contenido recién se supo después de la firma. Y es un tratado que realmente le perjudica mucho a Paraguay, a pesar de lo cual ni siquiera lo que dice ahí se cumple, ¿verdad? Pero es para poner en contraste. Y podemos poner el ejemplo también del Acuerdo Lugo-Lula, donde se hicieron más de 200 charlas en todo el país informándole a la gente cómo iban las negociaciones, cuál era la postura de Paraguay, qué pasaba con Brasil, etc. Y comparar con el acuerdo Cartes-Macri, que también se hizo sin consulta con la ciudadanía. Entonces, ante esos hechos históricos, lo mejor que podría hacer el gobierno de Abdo Benítez es tener el apoyo del pueblo, porque no estamos hablando de una negociación simétrica. Sabemos que Brasil es más grande en territorio, claro, en economía, tiene mucho más técnicos que Paraguay, por más que nosotros tenemos también muy buenos técnicos, en volumen nos ganan. Entonces, Paraguay necesita el respaldo del pueblo para negociar en igualdad de condiciones con Brasil. Aprovechando esto, ¿están de acuerdo o están conformes a partir del análisis que realizan con el equipo que ha conformado Paraguay para llevar a debate las próximas o los próximos acuerdos? Bueno, como decía, me parece que una de las claves de un equipo ganador es que sea representativo de todos, ¿verdad? Que fue inclusive lo que se hizo, como te decía, en el gobierno de Lugo cuando se negoció. Yo formé parte a nivel técnico del equipo negociador y había colorados, había liberales, había independientes, técnicos de mucha trayectoria. No eran solamente gente afín al presidente Fernando Lugo, ¿verdad? Y así debería ser el equipo. Y me parece también que, si bien es importante contar con asesoramiento internacional, eso es muy importante, el equipo tiene que ser encabezado por un equipo negociador paraguayo, ¿verdad? Esa sería la otra sugerencia, ¿verdad? Y por supuesto es el Poder Ejecutivo el que, de acuerdo a la Constitución, define las relaciones internacionales, pero es mucho peso, yo creo que es mucho peso el que asumió Abdo Benítez al decir que él encabeza las negociaciones, ¿verdad? Así como apuestan para tener buenos resultados, si tiene malos resultados, la responsabilidad va a ser de él. Lo ideal es que la responsabilidad sea de un equipo, no de una persona. Que no la suma. Y justamente sí, en cuanto al asesoramiento, me parece importante esto destacar, porque esto le va a dar como una visibilidad o exponer lo que sea, internacionalizar, como bien se sí dice, el acompañamiento también de otros representantes que hoy día sabemos también destacados economistas que están acompañando todo esto. Hablamos de soberanía hidroeléctrica, pero esto sin duda conlleva mucho más en términos de negociación, en términos de que sea justo y sí, que sea equitativo. Cuando hablamos de esto, hablamos de una oportunidad que se da, y destaco esta palabra, de manera obligada, Brasil va a tener que sentarse a negociar con Paraguay, porque no estaba, o me imagino no estará en sus ánimos por lo que estaban atravesando justamente, la crisis y todo esto, y ahora se le viene con sentarnos a negociar. En términos iguales deberíamos de justamente presentar este equipo, y a eso iba, ¿no? De poder, de no dejar, no dar el brazo a torcer y poder negociar algo que sea justo para Paraguay, por sobre todo, ¿no? Claro, y ahí nosotros decíamos ayer en la presentación también, no esperemos que el presidente, sea quien sea, haga una buena negociación si nosotros, como ciudadanía en general, toda la gente informada, esperamos que este libro sea una herramienta para eso, le exija al presidente el camino que tiene que tomar. Hasta el mejor presidente va a tener una gestión pobre en las negociaciones si la gente no toma conciencia de lo que vale nuestra energía hidroeléctrica
¿verdad? De cómo eso puede servir para nuestro desarrollo y que no podemos darle carta blanca a nadie, ¿verdad? Y eso me parece que es esencial, ¿verdad? Aparte de un equipo, digamos, profesional, técnico, que también ahí creo que es importante destacar que lo más importante de ese equipo, a lo mejor no es su conocimiento, porque eso se puede, digamos, contratar expertos, sino que el compromiso con el Paraguay y no con los intereses particulares. Que sea como una política de Estado, y a partir de esto, bueno, que se tomen también las decisiones correctas, porque siempre hablamos, digamos, a nivel micro, ya también, en lo que hace a la economía doméstica. Finalmente siempre dicen, tenemos la mejor o una de las más grandes hidroeléctricas del mundo, pero estamos pagando algo que no nos parece razonable. Hablamos también de alternativas a la hora de utilizar esta energía que no se ve reflejada en nuestro país. Y esto es lo que sin duda se espera, ¿no? Y esto es lo que vamos a encontrar también en este material, ¿no? Así es, sí. Sobre todo se pone ese énfasis en que además de conquistar la soberanía hidroeléctrica y obtener la renta que es justa, ¿verdad? A precios de mercado, porque hoy no vendemos nuestra energía a precio de mercado, que es algo absurdo en el mundo capitalista, ¿verdad? Que esa renta sirva para nuestro desarrollo. Entonces, la primera herramienta que tenemos que tener es una energía eléctrica de calidad, ¿verdad? A nivel rural sabemos lo malas que son las instalaciones. Nadie puede conservar sus alimentos, nadie puede, se rompe la cadena de frío, etc. Y a continuación, que también esa renta eléctrica nos sirva para hacer cambios estructurales que propone también este material. Por eso es una síntesis así breve, muy breve, pero que va a darle los elementos a la gente, y queremos que sea también, por supuesto, para la discusión, la crítica, pero darle los elementos a la gente para saber lo importante que es nuestra energía y cómo, como vos decís, cómo eso puede incidir en el día a día de cada uno de nosotros, en la calidad de nuestro servicio, en el precio de la factura que pagamos en la ANDE, en que la escuela tenga una buena iluminación, en el centro de salud, nuestro lugar de trabajo. Muchísimas gracias, Mercedes, por acompañarnos y darnos más detalles acerca de cómo estamos hoy. Y bueno, recomendado entonces este material, Soberanía Hidroeléctrica, Renta Eléctrica y Desarrollo. Es el material entonces que también, ¿dónde pueden encontrar este material? En este momento está en la librería Intercontinental. Ok, entonces ahí pueden encontrar. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Bien, de esta manera conversamos con Mercedes Canese, ingeniera, hablamos un poco acerca de la situación energética de Paraguay.